¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Junto a mi compañero Héctor García, nos encontramos a la altura del kilómetro 177 en Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula. Es en donde hay al menos 4.000 migrantes, tanto hondureños como salvadoreños, que están tratando de ingresar a Guatemala de forma irregular. Es decir, que no están presentando pasaporte o prueba PCR o antígeno negativa a COVID-19. Y recordemos que en 7 departamentos hay estado de prevención. Lo que se busca no solo es la seguridad de los guatemaltecos, sino prevenir contagios de COVID-19 y, por supuesto, también entre los migrantes hondureños. La información que podemos actualizar a esta hora es que una persona de nacionalidad hondureña ha dado positivo luego que el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le realizara una prueba de COVID-19 en un puesto de control que se encuentra en Zacapa. Así que han dado las coordinaciones correspondientes. También se han identificado a personas que formaban parte de la caravana, están siendo retornadas de forma voluntaria a Honduras. Recordemos que en horas de la mañana hubo un pequeño enfrentamiento acá en este sector. Algunas personas pudieron continuar su camino, pero hay distintos operativos por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército, así que han identificado a estas personas. Algunas han sido remitidas a la Dirección General de Migración o bien retornadas de forma voluntaria. Hay apoyo en este tema del Instituto Guatemalteco de Migración y también de las autoridades de México, de la Policía Nacional Civil, del Ejército. Y una jueza de Chiquimula se presentó acá en este sector con una exhibición personal presentada por una organización social. Han indicado, recalcado a la población cuáles son las medidas que se deben tomar, precisamente porque este departamento es uno de los que está en estado de prevención y estén muy pendientes a redes sociales, porque más adelante daremos a conocer cuál es el ambiente en este lugar.